Saludos, prueba de grabación a 1080p30 con el Xiaomi Redmi Note 7 o Redmi Note 7 by Xiaomi. Comentaros que en el apartado comunidad tenéis un post donde podéis preguntar cualquier cosa sobre este smartphone y os la responderé en un vídeo final. Y también tenéis una encuesta para elegir el próximo móvil que queráis que analice. Y por supuesto en mi Instagram @geekstelevisión pues tenéis fotografías tomadas con este y otros smartphones que podéis comparar. Vamos a cambiar un poco, vamos a girar un poquitín. No sé si habrá buena estabilización, yo veo bastante movimiento. Podemos hacer pausa, parar y tomar fotografía. Y vamos a pausar, a ver. Retomamos la grabación. Vamos a cambiar un poquitín. Vamos a probar cómo resuelve la salida de esta sombra a lo que es una parte más iluminada. Que hay más luz. Vamos a seguir caminando y vamos a hacer si acaso prueba de autoenfoque. Vamos a coger las llaves como siempre y muy bien, vamos a cogerlas mejor, probamos otra vez, parece que le cuesta, vale, de acuerdo. Vamos a probarlo andando. Parece que le cuesta un poco, ¿no? Andando. Pues diría que es mejor el autoenfoque del Xiaomi Redmi 7 que este, Sí que enfoca, pero tampoco es que ilumine el objeto de maravilla. Tampoco es que sea mejor que el Redmi 7, ya os lo digo. El otro me dio mejor sensación. Vamos a caminar un poco más por aquí y ver qué tal la estabilización y vamos a hacer prueba de zoom. De acuerdo, vamos a hacer prueba de zoom y vamos a fijarnos en esas placas solares que veis por aquí. Vamos a ver qué tal. Vamos a hacer zoom máximo, que es por 8. Vamos a ver y volvemos para que veáis la distancia más o menos que estamos recorriendo. Cuesta bastante hacer zoom con los Xiaomi y esa es la distancia que hemos recorrido. De acuerdo, vamos a hacer ahora prueba con lo que es la cámara delantera y a 1080 60. Grabación a 1080 a 30, cámara delantera. Me imagino que no tendremos autoenfoque. Vamos a probar. No se puede ver con gafas polarizadas, cosa que con el otro sí. Eso está todo a foco. De acuerdo. ¿Tenemos opción de zoom? No. La cámara delantera es muy similar a la del Redmi 7. Con el Redmi 7 sí que funcionaba mejor el autoenfoque. Podemos parar, tomar fotografía y hacer pausa. Vamos a girar un poquitín. A ver qué tal el balance de blancos. Vamos a ver. Me fastidia que no se pueda ver con gafas polarizadas en este. Aunque la pantalla sea de mejor calidad, es un fastidio. Bueno, pues vamos a pasar a ver por la noche qué tal se defiende esto. Ya me decís. Grabación a 1080 con el Redmi Note 7. Se nota que sí que está grabando a esta velocidad. Se nota bastante en la imagen. Dudo que haya auto ahí tenga estabilización. Aunque se ve bastante bien en pantalla, no sabría deciros, ya lo veré en la edición. Y vamos a cambiar un poco, vamos a panear, vamos a seguir moviéndonos un poco por aquí y vamos a hacer prueba de autoenfoque. Vamos a coger la llave. Se ve muy bien en pantalla, la verdad, la imagen se ve muy bien. A ver. Ahora parece que sí. Pero no es que sea ninguna maravilla, ¿eh? Vale. Le cuesta bastante, ¿eh? Vamos a hacerlo caminando, lo dudo. Parece que sí, pero no es que sea una maravilla el autoenfoque, la verdad. Vamos a girar un poquitín. Podemos pausar, tomar fotografía
y parar la grabación. Y vamos a hacer prueba de zoom, a ver qué tal. Prueba de zoom. Vamos a fijarnos donde siempre las placas solares. Zoom por 8. Y vamos a volver donde estábamos. Y bueno, creo que puede valer. Vamos a ver qué tal se defiende por la noche esto. Prueba de grabación 1080 a 30. Noche. Para activar lo que es el flash, tenemos que parar la grabación. No sé, pero veo bastante ruido, ¿eh? Vamos a panear un poco. Vamos a caminar. Podemos pausar, tomar foto y parar la grabación. La luz es mucho más clara. Aunque ahora parece que está tomando un color más natural, pero vamos a verlo, ¿sí? Esa luz es bastante blanca, es blanca completamente. Y esta es completamente anaranjada. Y la interpreta mucho más blanca de lo que realmente es en la realidad. Vamos a hacer pausa o parar. Vamos a meternos ahí y meter el flash. Veo que recoge bastante luz. Vamos a ponernos aquí que no hay... Se ve más iluminado en pantalla de lo que realmente es. Veis que... Sí que ilumina bastante bien. Y bueno, pues vamos a ver. Aquí está muy oscuro. Y bueno, vamos a hacer prueba, parar y hacer prueba de autoenfoque. He visto antes que hace un efecto gelatinoso al caminar, al moverse, la estabilización, que me parece terrible. Incluso me gusta más a 1080-60, aunque no estabilice. Bastante bien. Parece que lo haga mejor que incluso por el día. Vale. Y vamos a hacer zoom. Vamos a hacer zoom ahí, por ejemplo. De acuerdo. Zoom por 8. Hay mucho movimiento. Y echamos hacia atrás. Le cuesta bastante, hay que pinzar bastante, me parece bastante incómodo. Y vamos a meternos por una zona por aquí. Y bueno, pues ya directamente vamos a comparar luz. Luz blanca, luz amarillenta, que realmente la hace más clara. Bueno, vamos a ver qué tal con la cámara delantera. Grabación cámara delantera, se ve bastante oscuro. Y veo que se ve mejor representada la luz así. Vamos a caminar un poco. Ya sabéis que no tiene mucha estabilización. Y tampoco vais a notar mucha diferencia. Paneamos. Pero veo que al caminar no hace demasiado movimiento. Al menos en pantalla. No sé cómo será luego cuando vea el vídeo en el ordenador y lo suba. Bueno, pues como siempre, creo que puede valer. No tiene autoenfoque ni tiene tampoco zoom. Prueba de grabación 1080-60. Tengo puesto el flash, como veis. Ha pegado una tormenta esta tarde bastante buena. Y vamos a ir caminando un poco para activar lo que es la linterna o el flash. Tenemos que parar la grabación, no podemos hacerlo sobre la marcha. Y como he dicho antes, podemos parar grabación. Parece que desenfoca un poco. Tomar foto y pausarla. Y vamos a pausar ahora. De acuerdo, entramos por aquí. He apagado el flash, he tenido que parar la grabación. Y veo que lo que es la luz amarillenta es muy muy blanca aquí. Vamos a caminar por allí, que está más amarillo. Veo bastante ruido. Vamos a probar el autoenfoque. Hoy hace cosas raras, pero parece que bastante bien. Aunque da como unos rebotes extraños. Bueno, pues vamos a caminar un poquitín. Vamos a ver si cambiase la luz, cosa extraña. La veo muy blanca y es completamente anaranjada. Vamos a girar un poquitín. He estado viendo la estabilización a 1080
a 30 y es bastante mala. Hace como un efecto gelatinoso por la parte de abajo. Incluso diría que me prefiero que grabe así como lo hace 1060, que parece que no estabilice, porque ya os digo, ha sido horroroso. Vamos a hacer zoom. Vamos a fijarnos ahí en la tienda esta. Vale. Un por 8. Vamos a volver. Y creo que puede valer, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué tal en los otros modos. Ya me decís, ¿de acuerdo? Ya me comentáis bajo. Vamos a ver si aquí amarillenta más la luz, antes que nada. No, lo hace muy blanca, la verdad. La hace muy blanca y esta luz es que no es nada blanca. Bueno, ya veis.